tardes, gracias por su asistencia a una hora tan poco cómoda. Bueno, pues es un honor estar aquí recordando a un escritor que ha sido como una parte muy importante de nuestros estudios. Quisiera decir que Revuelta, como ustedes seguramente saben que ha dicho hasta el cansancio, nace en 1914 en un pueblo de Durango llamado Santiago Papasquiaro, y nace en 1914, cuando él nace el país está en plena revolución, y cuando muere en 76, y cuando muere pues ya tiene impregnado en su escritura, en su visión del mundo, en el campo cultural y hasta en el cuerpo, ¿verdad?, todo su participación en el movimiento estudiantil de 68. Entonces, como que le toca presenciar el ascenso del sistema político mexicano y el inicio del quiebre. Ahora, a mí me gustaría pensar, bueno, ¿qué define a Revueltas? Lo define sin duda la calidad de su escritura, pero lo define también su militancia política. Digamos que es un escritor que fue todo el tiempo militante. Y de hecho él trabajó más desde el punto de vista de la militancia que desde lo que hubiera sido una cátedra o una revista, aunque participó mucho en revistas. Fue reportero de Nota Roja en El Popular, periódico de Lombardo Toledano, y escribía y publicaba muchas veces sin firmar las notas. Pero tiene una gran aportación desde el punto de vista de las novelas y cuentos que escribió, que para mí es lo mejor de su obra y algunos ensayos. Y sin embargo ha llegado a convertirse más en un mito, ¿no? Y quienes lo convirtieron en un mito, bueno, fue básicamente la gente de mi generación, que es justo la generación del 68. Los nacidos entre 1936 y 1950 aproximadamente. Revueltas era un autor, había tenido algún premio, había hecho muchos guiones de películas, no era un desconocido, pero no era tampoco así considerado el gran escritor. Cuando yo estudié en la facultad a principios de los 60, no había un solo curso sobre José Emilio Pacheco en la licenciatura. En la maestría había uno que daba el escritor José Luis González. Y entonces era un escritor más o menos marginado, relativamente marginado en los estudios universitarios, pero después de su participación en el movimiento del 68, pues se volvió como un objeto de culto de todos los que nacimos en los 40. Entonces hay testimonios de muchos otros escritores de esa generación que hablan de él con pasión, lo hacen objeto de sus propios textos, aunque no lo lean tanto, porque es un autor que no es fácil. Entonces yo quisiera oír el testimonio de José Manuel Mateo sobre su propia generación y un poquito irnos al diálogo con ustedes, ¿sí? Bueno, yo estoy muy, muy, muy contento, ¿verdad?, y agradecido de estar aquí al lado de ti para poder hablar sobre la revuelta. Pensando un poco en eso de un testimonio de generación que estábamos platicando hace rato, Edith y yo, a mí un poco se me dificulta porque yo no sé, la verdad, ni a qué generación pertenezco, ni si mi testimonio tampoco podría ser representativo de un colectivo amplio, ¿no? Yo creo que, al menos en mi caso, y que quizás sea el caso de otros compañeros con los que he platicado, que más o menos tenemos la misma edad, aunque ellos son más jóvenes que yo, sobre todo nos hemos aproximado a Revueltas por su escritura. Como que hicimos un poco, no del todo, pero sí un poco, esa imagen del Revueltas mitológico que andaba entre los grupos de manifestantes en el 68, y nos empezamos a preguntar qué había por detrás de esa figura mitológica, que desde luego es deslumbrante,
Leer las declaraciones de revueltas cuando es hecho prisionero, cuando es no recuerdo el término técnico del asunto, pero cuando lo presentan ante un juez y él declara, es realmente estremecedor el modo en que Revueltas defiende la necesidad de contar con una universidad absolutamente libre para que sea el espacio donde se pueda pensar sin ninguna restricción. Y siendo un espacio fundamentalmente de reflexión intelectual, es el espacio donde se debe pensar sobre el país y los mundos que van tomando. Realmente hay que ver esos testimonios de Revueltas que están en México 68, Juventud y Revolución. Y todavía es más estremecedor lo que escribe y lee Revueltas cuando finalmente le dictan condena. Porque hace todo un seguimiento puntual de lo que ha sido el proceso histórico nacional, que siempre, digamos, por decirlo de algún modo, siempre la nación siempre ha estado ausente para algunos, es decir, no todos formamos parte de la nación, y el Estado siempre se encarga de dejar muy claro quiénes están fuera y quiénes están dentro. Todo, Revueltas ahí lo dice mucho mejor de lo que puedo decir yo. Pero en fin, realmente yo, como empecé a leer a Revueltas, fue por sus cuentos y novelas. Yo empecé con los cuentos de Revueltas. Y un poco sobre esto, yo lo que quería recordar es que Revueltas fue un narrador de un estilo depurado en el relato breve, y de una magnífica arborescencia de la palabra en la novela. Pero de hecho abrazó la escritura de una forma total. Tiene cuentos, novelas, piezas dramáticas, guiones de cine, poemas, ensayos, artículos periodísticos. Todo eso forma parte de un mundo verbal excepcional al que podemos añadir cartas y relatos autobiográficos que testimonian y dan ejemplo de lo literario hecho vida. Realmente creo que eso es también algo que nos atrae de Revueltas. Digamos, la magnitud literaria hecha persona, la capacidad intelectual, la capacidad artística hecha palabra, pero esa palabra no solamente en sus novelas y cuentos, ¿no?, sino también en los relatos orales, algo que a mí me ha gustado mucho, ¿no?, y que espero que en algún momento eso se pueda ir trabajando más, es que Revueltas sea un hombre jovial, ¿no?, un hombre celebratorio, festivo, y se reunía con otras personas fundamentalmente a conversar, y en esas conversaciones habitualmente o con frecuencia él contaba una historia que contaba como si fuera una anécdota que le hubiera ocurrido, como cuando se subió a un autobús, ¿no?, y enseguida de él empezaron a subir unos árboles un poco enfermos, ¿no?, con dificultades para moverse entre la gente y una pena enorme porque no tenían para el camión, ¿no?, pero de todos modos tenían que llegar hasta otro sitio de tal manera que el chofer les permitió subir, ¿no?, y entonces Revueltas los vio, los saludó, les dijo adelante compañeros, ¿no?, y al final aquellos bajan por las telas, ¿no? O como cuando una ballena tremenda, ¿no?, sale del Museo del Chopo para ir a quejarse de malos tratos, ¿no?, a la que lo sometía la Secretaría de Educación Pública y la tenían los huesos, ¿no?, y cosas por el estilo. Enrique González Rojo, recuperando una de estas anécdotas, uno de estos cuentos orales que contaba Revueltas de manera pues casual, digamos así, aunque parece que algunas ya las tenía un poco ensayadas, ¿no?, escribió un poema que se llama Discurso de José Revueltas a los perros en el Parque Hundido, que nace también de una anécdota donde Revueltas y un artista plástico, cuyo nombre ahora no me acuerdo, creo que se apellida Javier, salieron de un edificio de Colvin, donde ambos estaban viviendo, y fueron a comprar unas tortas, porque tenían hambre, pues así, sin mayor pretexto. Fueron a comprar unas tortas, regresaban, y en eso vieron a un perro, pues, famélico, ¿no?, haciéndole fiesta, y Revueltas le da un pedazo de torta, ¿no?,
y enseguida se arremolina otro montón de perros que quién sabe de dónde habían salido, y de vuelta se empieza a esparcir pedazos de torta, ¿no? Y le dice a Javier, mira la vida de perros que llevan estos perros. Y bueno, a partir de eso, hay quienes dicen que no era Javier, sino Efraín Huerta, quien iba con revueltas. Efraín Huerta, ¿no? Ese otro poeta enorme, ¿no? que también se cumple 100 años este 2014. Entonces, bueno, a mí, digamos, eso es lo que me atrajo de revueltas, ¿no? Una escritura que merece una atención, no solamente desde el punto de vista de los críticos, sino desde el punto de vista de los lectores, un compromiso total de lectura. Eso es lo que pide Revueltas, ¿no? O sea, a Revueltas no se le puede leer a medias. Revueltas exige un compromiso de, ¿cómo decirlo?, de horas y de relectura. Edith quiere agregar algo al respecto. Bueno, no, solamente que Efraín, ese otro gran centenario y muy amigo de Revueltas, Efraín Huerta escribió un poema que se llama Revueltas, sus mitologías, donde cuenta un poquito estos cuentos que José Manuel está recreando, y agrega otro donde estaba un león que se subió en autobús, a un autobús, y lo bajaron por ir impúdicamente desnudo. Entonces, sí, era realmente era un tipo muy simpático, a pesar de que su literatura tiene como un signo de tragedia. Y a mí realmente me maravilla que una persona que nunca escribió cómodamente sentado así en un sillón y con una lámpara y tomando café, ¿verdad?, sino escribió después de jornadas agotadoras, ya sea apoyando sindicatos campesinos, obreros, pegando carteles en las calles del centro, en una época en que podían encarcelar o matar a alguien porque el Partido Comunista estaba proscrito por ese tipo de actividades. Y incluso él decía que el lugar más cómodo que tenía para escribir eran las cárceles, donde pasó largas temporadas. Y sin embargo, a pesar de eso, tiene una obra bien consistente, y ya que a su muerte una editorial y su hija Andrea y Philippe Cherón hicieron el cómputo de las obras completas y lo publicaron, hay 26 volúmenes, de los cuales más de una decena son de literatura. O sea, las evocaciones, los ensayos, las novelas, los cuentos. José Manuel hizo un rescate de sus poesías. Entonces, realmente es increíble la cantidad y sobre todo la calidad de cosas que escribió. Ahora, Revueltas empezó a escribir bajo la consigna de que debía ser realista socialista, ¿no? Porque esa era la corriente que era oficialmente admitida para todos los países, bueno, para los países que se acercaron al socialismo, fueran socialistas, comunistas, o para los partidos comunistas. Y él decía, pues es que no puede ser, o sea, yo no he conocido ángeles, ¿no? Entonces él escribe sobre la clase obrera, pero escribe sobre el obrero que va y se bebe el dinero del partido, y lo que le queda pues se va a un prostíbulo, y al otro día amanece con un sentimiento de culpa. Pero bueno, esos eran los militantes que conoció. Entonces no podía escribir esas exaltadas homenajes a los actores y el trabajo del campo que era oficialmente, que se escribían en la Unión Soviética, ¿no? De hecho, los revueltas son muy atacados por su pesimismo. Dice, bueno, pues sí soy pesimista porque la realidad es pesimista, ¿no? Entonces desarrolla toda esa teoría del amor moridor de la realidad. Ya, nada más añado algo más, ya para que ustedes también intervengan. Y es que justamente el otro lado de este personaje luminoso que es revuelta es todo el trabajo de reflexión teórica, ¿no? Digamos, hay escritores, me parece, en los que parece evidente que se puede conocer toda una época o todo un siglo, ¿no? Uno piensa en Paz, y uno piensa que a través de Paz uno puede conocer mucho más que la poesía, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, Revueltas es un hombre de una dimensión semejante a la de Paz, semejante a la de Thomas Mann, desde mi punto de vista humilde, semejante a la de Franz Kafka, pero lo que nos ha faltado es ese compromiso de la lectura.
Y desde el punto de vista teórico, por ejemplo, se habla a últimas fechas, por razones diversas, ¿no? También un poco a destiempo, ¿no? Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, como grandes teóricos marxistas que han hecho su obra en México. Pero si alguien ha hecho una obra constante, consistente, de reflexión marxista, teórica, filosófica, en México es Ramón. Y ahí está el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, están los ensayos sobre México, ¿no? Está la dialéctica de la conciencia, ¿no? Es decir, Revueltas es un escritor total, ¿no? Absoluto. Entonces, me parecía que eso también había que decirlo, ¿no? Porque Revueltas no era alguien que solamente se hiciera del activismo político. O sea, Revueltas era un gran activista político, pero era un gran teórico político en nuestro tiempo, ¿no? Y un gran lector. O sea, si uno, por ejemplo, revisa las memorias, ¿no? Los dos tomos de memorias, cartas y textos autobiográficos, que son los últimos dos tomos de las obras completas, y uno le echa un ojo al índice onomástico, pues uno tiene idea de lo que leía Revueltas, ¿no? Y Revueltas leía a Kafka, Thomas Mann, Virginia Woolf, ¿no? Hegel, Marx, ¿no? Echenle un ojo a esa lista onomástica y van a ver la calidad de personaje, ¿no? La calidad y grandeza de escritor que Revuelta. Yo si es lo último, ya le dejo la palabra a usted. Ya. No, yo quería decir que en el desarrollo de la literatura mexicana siempre se dice que la primera gran novela de la ciudad es la región más transparente, es cierto, en cuanto globalmente. Sin embargo, Revueltas tiene, digamos, unos antecedentes extraordinarios, ¿no? Tiene esas escenas que tú también has trabajado de los días terrenales, donde están en la noche, en forma clandestina, pegando carteles unos militantes del Partido Comunista y empiezan a oír con unas campanadas y son las campanadas del convento de Tlatelolco. Entonces como que hay esa visión de que la noche conduce al pasado prehispánico, que después Fuentes fue, bueno, una de sus motivaciones más importantes, está antes en Revueltas. Y por otro lado siempre se dice que la novela mexicana era bastante decimonónica y que los grandes cambios los hace Agustín Yáñez en Al filo del agua. Pero lo cierto es que antes que Yáñez, de manera modesta, digamos, tanto por una parte Mauricio Magdaleno, pero sobre todo Revueltas, empiezan a hacer los grandes experimentos con el tiempo, con el espacio, con los narradores, con el lenguaje, que después pues va a desarrollar Agustín Yáñez. Yo quisiera decir también que efectivamente hay que tener un compromiso de lectura, que no es una literatura fácil, pero es una literatura de un hombre que vivió la historia, pero además él vivió siempre una paradoja. O sea, por un lado está convencido teóricamente por las enseñanzas marxistas, que tampoco estaban tan avanzadas en México entonces, pero bueno, él estaba convencido, como dice Marx, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Pero Revueltas observaba la realidad a su alrededor y lo que veía es que no era tan evidente esto. Veía que los hombres a veces eran llevados por su destino. Y por eso, y eso es lo que ponen sus novelas, nada de que construyen su futuro paso a paso, sino que son a veces víctimas de otra serie de fuerzas. Fue un gran lector de psicología Revueltas también. Y, también esas contradicciones hacen que su obra sea así como muy viva, muy dinámica. ¿Sí? No es un hombre que te diga lo blanco y lo negro, sino que siempre está hablando de contradicciones, que siempre está hablando de paradojas. Su visión del mundo no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, sí me gustaría más bien oír, si ustedes quieren preguntar, comentar, aportar, lo que quieran. Bueno, por si no quieren, seguimos hablando todo el día. Yo lo que iba a decir hace rato es que si uno apunta lo que dice, pero además con esto, no, es que no, pero es que
No, lo que iba yo a decir es que, bueno, si uno junta lo que van diciendo ellos, ¿no? Y las proposiciones que acá yo voy señalando, ¿no? Sobre la dimensión literaria y teórica de Revueltas, ¿no? La verdad, sí es una pena. Y sí es un desmerecimiento absoluto para nuestro país. El hecho de que el archivo personal de Revueltas no esté en México. Digo, Andrea Revueltas, que además de hacer las obras completas de su padre junto con Felipe Cherón, o sea, dedicar décadas de trabajo constante a la obra completa, también estuvo buscando dónde alojar el archivo personal de Revueltas, cosa que, pues no, ninguna institución logró reunir las condiciones necesarias de conservación de un archivo como el de Revueltas. Y finalmente, ¿dónde está? Es en la Universidad de Boston, ¿no? En la colección Benson, ¿no? Si no recuerdo la verdad. Sí. Bueno, allá están los papeles de Revueltas y allá tenemos que ir, si nos dan la visa, ¿verdad? A buscar mayor información sobre Revueltas, ¿no? Entonces yo creo que sí es un desmerecimiento total para México, como país, que tenga dinero para ciertas cosas, mucho más efímeras, ¿no? Y no para conservar los archivos, ¿no? Y quizás algunos libros de sus grandes escritores, ¿no? Entonces, digamos un poco expresar esta queja, ¿no? Este pesar por eso también que tengo. Bueno, yo creo que ahorita ya hay muchos archivos bien, muy bien conservados en la UNAM. Lo que pasa es que en el caso de Andrea, que yo platiqué este tema personalmente, me dijo, ya una vez les di un material y me lo perdieron, no vuelven. Entonces, tenía toda la razón. Bueno, yo solo quería leer dos frasecitas. Una es de Héctor Manjarres, un escritor nacido en 1945, que escribe un texto precioso sobre el sepelio de Revueltas, y justo ahí es donde dice que son los escritores nacidos en los 40 y los militantes estudiantiles nacidos en los 40 los que revaloran la obra de Revueltas. Y dice, es para mí el más vital, honesto, irreductible, contradictorio, inasimilable y revolucionario de los escritores mexicanos. Y luego hay toda una lista de escritores como Gerardo de la Torre, Roberto López Moreno, José Agustín, Orlando Ortiz, Salvador Castañeda, Luis Arturo Ramos, Álvaro Ruiz Abreu, Arturo Azuela, David Martín del Campo, que incluso es más joven, es del 53, que o han hecho a Revueltas personaje de sus textos o le han dedicado. Eso no quiere decir que todos quieran escribir parecido, cada uno ha cultivado su propio estilo. Muchos de ellos, por supuesto, coinciden en tener conciencia social, vocación de denuncia política, son autores con conciencia política, pero eso no dice que imiten a Revueltas, pero que lo admiran y que consideran que es así como el máximo exponente de una literatura disidente. Y luego traje una frasecita de un ensayista más joven, Jaime Ramírez Garrido, porque me hace mucha gracia, que dice, José Revueltas es nuestro Arthur Kessler, nuestro André Gide, a veces nuestro Albert Camus, a veces nuestro Jean-Paul Sartre, nuestro Pablo Neruda y hasta el Fyodor Dostoyevsky mexicano, creo que es cierto, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? Justo esto, recordar también algo de Manjarres, ¿no? También acá digo que de hecho no encuentro, y creo que hasta ahora no se han escrito palabras más plenas de verdad y honesta admiración que las de Héctor Manjarres cuando se refiere a la muerte de Revueltas, el inadaptable, como él lo llama. Y dice, este que tiene que haber sido el más vital, honesto, irreductible, contradictorio, inasimilable y revolucionario de los escritores mexicanos, el más radical de nuestros protagonistas culturales, y para mí, Manjarres, el novelista más importante, muchas veces el mejor, muchas veces el más necesario, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con esto dice Héctor Manjarres. Y también José Agustín tiene todo un texto bellísimo que, sobre Revueltas, ¿no? Que, sí, a ver si logro reproducir el título, que se lo tomó a una canción de un grupo, tampoco recuerdo el nombre, que es El camino de la devoción absoluta, el camino de oro hacia la devoción absoluta. Ese es el camino que seguía José Agustín con respecto a Revueltas.
Entonces, bueno, ahí los podemos subir también nosotros. Bueno, una entre las cosas que dice Manjarres, dice algo que dice que casi a todos los de la literatura, los grandes autores mexicanos, hay una capa de polvo metafórico y no metafórico que ha cubierto su obra, y lo que nada más se puede ver es su imagen, o es Martín Luis Guzmán, o es Revueltas, pero así como que dejaron tal imagen, cuando en realidad pues es el lugar común más lugar común repetido del mundo, y más en una feria del libro, ¿verdad? Que habría que leerlos independientemente de cuál sea su, la imagen que el campo cultural o el sistema político haya fijado para ellos, ¿no? Ahora van a poner, después de que ahora van a poner con letras de oro, ¿verdad? En la asamblea legislativa los nombres de Paz y Revueltas. De Huerta todavía no se había aprobado, estaba un grupo de firmas recolectándose para que también pusieran el de Paz, y me parece muy bien, pero más que eso me parecería bien que circularan más las ediciones accesibles y que se leyeran, ¿no? Pues no sé. ¿Cómo descubres al poeta? ¿Lo descubres con la misma intensidad, con la misma calidad literaria? ¿Poeta Revueltas? Sí, realmente, digo, ya también es como un lugar común, ¿no? Que se dice que si uno retoma ciertos fragmentos de las novelas de Revueltas, son de una calidad poética notable, ¿no? Absoluta. Pero los poemas en sí mismos, los que él consideró tales, y los que, digamos, después se pudieron ir sacando del archivo y colocándolos a la par, sí, no le piden nada, digamos, a poesía joven actual, ¿no? Realmente, digamos, ahí uno puede identificar constantes temáticas en sus poemas, puede uno identificar también preocupaciones que también están en las novelas, y un desarrollo poético que, digo, ahora no lo podría describir, no los tengo tan frescos, ¿no? Pero bueno, ahí también la dificultad para descubrir a Revueltas poeta es que no se habían publicado realmente sus poemas en vida de Revueltas, se publicó uno o dos. Realmente cuando se publicaron una primera selección de los poemas fue cuando él murió, poco tiempo después de que murió. Philippe Gerón y otros amigos armaron una plaquetita donde reunían una decena, poco más, de poemas de Revueltas. Y después, cuando se hicieron las obras completas, se llegaron a reunir alrededor de unos 20 poemas, pero estaban, digamos, allí, ¿no?, metidos en un volumen donde estaba como la obra póstuma y varia de Revueltas, que finalmente se publicó, literaria, fundamentalmente. De ahí, digamos, había que sacarlos para ponerlos en un librito, por lo menos aparte, ¿no?, que de alguna manera nos pudiera dar esa experiencia por la que usted pregunta, ¿no?, por un Revueltas poetas. Sí, sí, Revueltas era poeta, ¿no? Y todavía se pudo añadir un poema más que estaba en los archivos, ¿no? Seguramente si uno... Pero él realmente no le dio mucha importancia, ¿no? Algunas cosas que él escribió las dejó como notas y quizás así deban quedarse, ¿no? Pero los que están allí con todas las de la ley, como poemas redondos, no le tienen nada, digamos, a un poeta, no sé... Yo creo que tiene algunas coincidencias con Huerta, por lo menos no son de Federación, como poeta. Sí, María. Hola. ¿Cómo se engancharon ustedes personalmente con Revueltas? ¿A través de qué primera experiencia? Bueno, yo mucho antes que José Manuel. Bueno, María y yo estuvimos juntas dando clases en el CCH Oriente Rojo presente. Hola. Y entonces, era el proyecto educativo ligeramente con un matiz utópico que se hizo después del movimiento de 68 y que propugnaba por un tipo de enseñanza bastante democrática. Éramos jóvenes y bellos entonces nos tuteábamos con todos los alumnos, íbamos a trabajar los sábados, íbamos los domingos cuando no hacíamos obras de teatro, teníamos que ir a la delegación a pagar la fianza de algún alumno que había secuestrado un autobús para ir a una manifestación, eran muy politizados
los profesores del CCH en aquellos primeros años, y había un muy buen espíritu. Entonces se hacían ediciones piratas de autores más o menos izquierdos, o no sé, a Benedetti, era así como un bestseller en fotocopias. Y una de las cosas que se hicieron era una edición chiquitita que por ahí tengo guardada, del ensayo sobre un proletariado sin cabeza, que es un texto tan difícil que alguno de los alumnos me dijo un día: ay, maestra, me dejaron una historia leer ese libro del caudillo sin cabeza. En fin, no sé si se leía, pero había la edición, circulaba. Digamos que la gente de izquierda siempre ha estado muy cercana a Revueltas, ¿no? Así como ahorita hay muchos concursos de cuentos, sindicatos de costureras, José Revueltas, por ejemplo. O cualquier, en todos los niveles del país, en todos los rincones del país, encontramos a Revueltas como un sinónimo de disidencia, militancia, izquierda, consecuencia. Entonces yo primero empecé un poco, pues, impulsado por todo ese ambiente de izquierda, y leí Los días terrenales y El luto humano, y me gustó muchísimo. Cuando entré a estudiar la maestría, descubrí ese curso maravilloso que daba José Luis González, extraordinario cuentista puertorriqueño, en el cual daba dos cosas de las que yo nunca había oído hablar: la sociología de la literatura y José Revueltas. Entonces, después de sus cursos, donde la mitad de los alumnos hicimos tesis sobre Revueltas, ¿verdad? Pues me quedé fascinada con la obra, la empecé a recorrer más sistemáticamente, y luego estuve en un proyecto de investigación en el Colegio de México que trataba de hacer una revisión global de los primeros, de los autores más importantes. Por cierto, el primer libro fue sobre José Emilio Pacheco. Y bueno, más adelante el seminario se terminó, pero con el mismo método seguimos trabajando todos las integrantes, eran puras mujeres, en la UAM, en la UNAM, en el Colmex, incluso en alguna universidad norteamericana, y fueron saliendo nuestros libros, y yo continué con Revueltas muchos años. Y luego, bueno, pues he tenido algunos alumnos. José Manuel es el mejor. José Manuel me descubrió a través de mi libro y me fue a decir que si quería dirigirle la tesis, y pues fue un caso de alumno que hizo él solo toda la tesis. Y que ha hecho además, bueno, muchos trabajos interesantes sobre Revueltas, pero muchos, ganado concursos de ensayo, en fin, es una voz que va a ser muy importante ya que se difunda la voz de José Manuel Mateo. Doctora, usted dijo hace rato que no se podría enmarcar a Revueltas en el realismo socialista, y si me la parece inconceptable, que es imposible. En su conversación, podríamos también decir, porque era algo que no sea reconocido mucho a los estudiantes, podríamos encontrar atisbos del realismo mágico. Lo que pasa es que no sé por qué el realismo mágico es muy ambiguo. O sea, cuando usted dice en su conversación, bueno, sí, con hablar de las ballenas y de los árboles y eso, pues tal vez, pero eso es algo que nos ha llegado a través de memoria de otras personas, ¿no? Entonces realmente como que no habría elementos. En sus obras yo no encuentro para nada realismo mágico. Y respecto al realismo socialista, él tiene un trabajo muy interesante donde relee a los autores de la Revolución Mexicana y dice, bueno, dice que son los realistas socialistas, cuyos nombres omito, dice que son chillones, plañideros y mentirosos, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, por eso es que él está buscando una forma nueva de realismo, de donde saca esta teoría del lado moridor de la realidad, el lado de la realidad donde se muestran las contradicciones y el movimiento histórico, ¿no? No creo. Ahora, el realismo mágico también es un concepto muy ambiguo. No, lo que sí podría haber, pues, no es realismo mágico, pero material de los sueños, ¿no? Estos textos son mucho más, digámoslo así, se despega un poco de esa necesidad realista absoluta que tienen en las otras novelas, y tiene un texto como El signo del escorpión, ¿no? Que es así una cosa. Su signo, por cierto. Su signo, sí, al máximo, su signo. Es un texto
digo, por decirlo así, pues el kafkiano, ¿no? O sea, es el Kafka mexicano, es ahí revueltas, ¿no? Y además, respecto del realismo socialista, tengo un pequeño diferente. Yo creo que Revueltas siempre trató de esa parte del realismo socialista en la medida en que decía que ningún escritor escribe por consignas, ¿no? Digamos, hay una comprensión muy básica, a veces, ¿no?, de lo que fue el realismo socialista, como esta, digamos, exigencia de leer lo positivo, ¿no?, de que siempre debería haber en la novela un obrero que al final resultara triunfante con la luz atrás, ¿no? ¿Qué otra cosa? El optimismo, ¿no?, frente a las potencias humanas, de estas al final vencerían, ¿no? Bueno, y Revueltas lo que muestra es como dice ahí, ¿no? O sea, que en el espíritu humano, si algo opera, son las pasiones, ¿no?, también, y el azar. Eso es muy importante luego en las novelas de Revueltas, ¿no? Hay mucho azar. El azar estaría proscrito en el realismo socialista, por ejemplo. Entonces, aunque a lo mejor tenía él que defenderse un poco en la teoría, en la práctica era lejano, me parece, al realismo socialista, incluso desde textos tempranos, y al final termina diciendo que el realismo socialista es un victorianismo proletario, ¿no? Y que había que despegarse completamente de él. Eso lo dice por ahí en los 60, pero yo creo que desde el 49, pues, o sea, desde que publica Los Días Terrenales, él ya está siendo crítico de esa fórmula. Sí, pero cuando publica. No, antes de publicar El Toma, cuando publica El Toma, ¿no? Él todavía, bueno, cuando publica Los Muros de Agua, efectivamente, los únicos positivos son todos los militantes comunistas que están en la cárcel, ¿no? Los presos políticos que están en las Islas Marías. Es una obra, pues, con una intención política muy clara y también una obra muy autobiográfica. Pero cuando escribe El Luto Humano, él se inscribe mucho en la historia. A través del Luto Humano, los personajes van recordando toda la historia de México desde el siglo XX, desde el Porfiriato, la Revolución, la Guerra Cristera, la Reforma Agraria. Hay toda una revisión de la historia de México muy pesimista, tan pesimista. Y una de las cosas que pasan es que ahí tiene un héroe que sí han dicho muchos críticos que es un héroe positivo, que es Natividad, que es como un organizador campesino comunista, pero muy cristiano, se llama Natividad, y la Natividad lo mata un mercenario del gobierno a traición, porque ni siquiera podía matarlo de frente. Entonces, bueno, pues va transcurriendo la novela mientras los personajes caminan. Es una novela muy itinerante, caminan en círculos, ¿verdad?, que también es una concepción de la historia medio triste. Y luego viene una especie, estoy sobresimplificando, por supuesto, luego viene una especie de diluvio y se empiezan a ahogar, se acaban subiendo al techo de una casa y nada más están esperando una serie de zopilotes arriba que se mueran para devorarlos. O sea, no puede haber panorama más triste. Entonces yo creo que el propio José Revueltas, al llegar al final de esa novela, pues estaba muy compungido de haber dado un panorama de la historia tan triste, y entonces quiso abrir una ventanita. Entonces, de pronto, entra una voz en primera persona que no corresponde a ninguno de los personajes, sino es el narrador, y dice: pero yo sé que un día se van a levantar los hombres con unanimidad, que se van a apoderar de la tierra y que habrá las grandes multitudes. Todavía estaba en una etapa estalinista, las grandes multitudes como las de Stalin, y poblarán la tierra de banderas. Entonces ya con eso yo dije, bueno, ya puse una mínima cosita a la que asirse ideológicamente, ¿no? Creo que es un caso muy interesante porque justo lo que dices, que tres hermanos son como relevantes en su ámbito cada uno, ¿no? Digamos que Silvestre de la música, Fermín en la cultura y José en la literatura. Entonces, quisiera preguntarles si creen que se puede como estudiar o ver de alguna forma como las similitudes o las diferencias entre los tres hermanos, o si hay como una relación entre los hermanos, la familia o algo así. Hay buena relación. Buena relación entre los hermanos, sí, excelente. O sea, Silvestre era el ídolo de José, él quería ser como Silvestre, que era mucho mayor que él. Pero curiosamente, justo comentaba hace rato con unos amigos,
los diarios de Silvestre Revueltas muestran una personalidad tan absolutamente atormentada como la de José. O sea, grandes artistas realmente capaces de sentir en carne propia todas las injusticias sociales, ¿no? Fermín no lo he trabajado menos, pero por supuesto también era un pintor muy politizado. Sí, yo creo que hay toda una veta tanto de conciencia social como de espíritu tormentoso en toda esta familia, ¿no? Sin duda, y creo que valdría la pena tratar de estudiarla. Por otro lado, Revueltas escribió algunos textos sobre Silvestre y José Emilio Pacheco, que pone el prólogo a ese volumen de las obras completas, dice que son autobiográficos, que lo que pone de cómo concebía Silvestre la creación artística es exacta, o lo que él cree que es realmente corresponde a su propia visión de la creación artística. Hay algo que dice muy bonito José Emilio Pacheco también en ese prólogo sobre Revueltas, y es algo así, no lo recuerdo del todo bien, pero es algo así como dice, es como si Walter Benjamin hubiera imaginado a Revueltas, ¿no? Una cosa similar a eso. Y es muy bonito, ¿no? Me parece es un reconocimiento muy temprano también, y una unidad muy temprana, ¿no?, entre Benjamin y Revueltas, porque la pudieron encontrar leyendo ensayos de Revueltas, ¿no? Y sí, pues yo creo que sí, la familia sí era muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy ligada desde la madre, ¿no? Desde doña Romana, que decía que ella tenía, ¿no?, este deseo de tener un hijo poeta, ¿no? Entonces, digamos, y Revueltas tenía el ejemplo del hermano mayor absolutamente artista, que era Silvestre, y el hermano que era artista y militante, así fervoroso, ¿no?, como Fermín. Entonces, digamos, tenía las dos cosas, digo, también simplificando mucho, ¿no?, que él terminó unificando, ¿no? O sea, Revueltas era Silvestre y era Fermín y era él mismo, ¿no? José. Nos estamos olvidando de Rosaura. Sí, y Rosaura. Era la actriz también, muy politizada y bella. Sí. Sí, y se escribía mucho. Y Rosaura le prestó una ayuda siempre, digamos, económica, ¿no?, y solidaria y efectiva, constante a Revueltas, ¿no? Hay cartas muy bonitas entre ellos, también recogidas en estos volúmenes de memorias y en el libro de la propia Rosaura, ¿no? Pues sí, digamos que México sí también, aparte de la música, aprovechando el México, pues tiene familias artísticas interesantes, ¿no? Están también los Brachos, ¿no?, que son sobre todo metidos en el cine, ¿no? Están los Leñero, ¿no?, que también los de Larga, ¿no?, o sea, esa familia. Entonces, como que el fenómeno de las familias revueltas es particular, pero hay varias familias. Oye, yo quiero hacer una pequeña acotación, perdón, ahorita te doy la palabra. Cuando hablaste de Benjamin, lo que pasa es que yo tenía un alumno muy brillante, lo que pasa es que como es alumno muy brillante, después no sé por qué desapareció en la estratosfera, pero estaba haciendo una tesis sobre Los Ángeles en Revueltas y en Benjamin. Una de las profesoras más expertas en Benjamin, que es Esther Cohen, o sea, estaba codirigiendo la tesis conmigo y las dos estábamos muy contentas. No sé por qué desapareció, ojalá que algún día regrese. Pero, ¿tú querías hablar? No, quería decir que parece ser que una artista de Perico Milenio, Tomás Revueltas, es hijo de Tomás Revueltas, tiene una posición absolutamente contraria. Bueno, lo que pasa es que Revueltas tuvo dos matrimonios y aparte tuvo una hija en Cuba. Tuvo tres matrimonios, perdón, en México oficiales, y aparte tuvo una hija en Cuba con una poeta. Y los hijos de su primer matrimonio, que son, bueno, Andrea, Fermín, bueno, otros que no, y bueno, es que no recuerdo. No, también la hija de Andrea, pero esa es otra, no. Bueno, ellos adoraban las Revueltas, ¿no? Pero aún Andrea, que lo adoraba, me dijo, mira, una cosa que no era fácil era ser hija de mi papá. O sea, además, bueno, son dos personajes, pero bueno, Revueltas tuvo una hija con la mamá de Andrea Revueltas, cuando ya estaba divorciado de ella, y casi al mismo tiempo con su nueva esposa, que era mamá Revueltas. La esposa era María Teresa Reyes, y María Teresa Reyes, una mujer muy, muy bella, hermana de Ignacio Reyes, tiene una visión muy, muy distinta a la Revueltas, ¿no? O sea, sí dice que era demasiado atormentado, y el hijo que es
que es que también es músico también, es un tipo muy talentoso, Román, es músico, novelista, periodista, pero efectivamente pues, como que desde muy joven pintó su raya y dijo que nada con la izquierda, ¿no? Y sobre los ángeles, lo último, Revueltas y Benjamin, ¿no? O sea, ahí es donde, por ejemplo, uno puede ver que Revueltas era alguien que estaba muy, muy adelante, pues, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, las tesis sobre la violencia de Benjamin, ¿no? O sobre la filosofía de la historia, si uno lee algunas proposiciones de Jacques Rancière, ¿no? Sobre la democracia, y lo que llaman la enseñanza universal, si uno lee algunas cosas sobre Slavoj Žižek, ¿no? Que retoma el materialismo dialéctico, ¿no? Y uno lee Revueltas, ¿no? O sea, si uno combina esa, o sea, uno lo que puede ver es el diálogo que Revueltas podría establecer o establece con esas formulaciones mucho más modernas, mucho más recientes, ¿no? Y ahí es donde, digamos, todavía falta mucho por leer a Revueltas, ¿no? O sea, cuando uno encuentra esas regularidades, digo, es nuestro guide, es nuestro Dostoyevsky, pero también podría ser nuestro Benjamin, ¿no? Sí, por ejemplo, nuestro, o sea, nuestra carta filosófica más fuerte, o una de las más fuertes, ¿no? Creo que el peso de la historia acosando para que cerremos. Entonces, pues, yo creo que daría tiempo de una última pregunta y sí. Sí, me gustaría escuchar a ustedes algo acerca de una conversación que se llama La Pan. Sí. La influencia en el movimiento de desarrollo de la Yo quería decir dos cosas. Desde el punto de vista estilístico, de La Pan es la obra más perfecta de Revueltas. O sea, si uno a veces lee El luto humano o Los días terrenales, uno a veces dice, bueno, esto como que le sobra a la novela, esto como que se fue demasiado por el placer de las palabras. Pero cuando uno lee El Pan, no le sobra ni le falta ni un espacio ni una coma. Es una obra perfecta. Yo no creo que El Amando te tuviera influencia sobre el movimiento, sino a la inversa. O sea, es justamente después de su participación en el movimiento y encarcelado, es cuando llega esa concepción extrema del mundo, de verlo como una cárcel. Pero desde el punto de vista de visión del mundo, así como les decía, en algunas obras habría ventanitas, ¿no? Como en El Luto Humano, en El Amando no hay ninguna ventanita, es la visión más pesimista. Desde mi punto de vista, hay críticos que dicen que no, que si el carajo es el hombre nuevo, yo digo lo hemos libre. Pero bueno, eso es, yo pienso que es una obra perfecta y una obra extraordinariamente pesimista. ¿Cómo que sí? Bueno, la escribe ya estando en el mundo. Sí, pasando, ¿no? Entonces sí, más bien como que no toma cosas. Yo creo que es una obra fenomenal, La Pan. No, es perfecta también. No sé. Y ahí, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que sea la única gran obra de Revueltas narrativa, ¿no? Porque eso no, se ha dicho, ¿no? O sea, para mí Los Errores es una obra inmensa, ¿no? O sea, de una densidad, y tampoco creo que le sobre nada, ¿no? Es muy densa, muy diversa, es muy filosofante, como dicen algunos, pero la filosofía ahí tiene un papel que es el que se debe explorar. ¿Por qué demonios está hecho una obra, ¿no? Entonces, pero volviendo a La Pan, es que creo que, por ejemplo, incluso hay algunas cuestiones, por ejemplo, esta formulación del mundo de modos y modas y todo esto, eso ya estaba en otras previas de Revueltas, ¿no? Todavía no estaba formulado con la perfección, efectivamente, que le da Pan, pero esto del mundo de modos y modas, este lenguaje de modos, uno puede identificar frases de que van en esa dirección, en Los Errores. Ahorita no me acuerdo dónde más, pero Los Errores, que es de 62, ¿no? Ya está de alguna manera 64 ligeramente configurado en La Pan, ¿no? Y sí, yo tampoco creo que sea un hombre nuevo. Yo sí creo que los escritores, pero eso ya es una plática que ya hemos tenido, pero que no merece que se la ser infligida al auditorio. Pero lo que quiero decir de Los Errores es que cuando hice una antología de José Revueltas, había un texto sobre Los Errores que yo quería incluir, que era de Juan García Ponce y que se llamaba Los Errores de Revueltas.
y donde decía que, pues un poco que sí es una novela fundamental, pero que había muchos desbalances desde el punto de vista estético, escritural, etc. Entonces cuando yo vi a García, tuve una entrevista con García Ponce para pedirle que me dejara incluir este texto en la antología, y me dijo sí, pero siempre y cuando también incluya este otro, que era un texto sobre, creo que sobre la voz en el apando o algo así. Y me dijo, porque cuando yo escribí eso, dijo García Ponce, quería hacer una crítica a cierta novela de revueltas, ahorita solo quisiera hacerle un homenaje. Entonces fue muy, muy emocionante eso para mí. El cuadrante de las soledades es una obra de teatro. Ya hay temas que están desarrollados en su novela. Ya no me acuerdo qué es el primero, si la obra de teatro o la novela. Yo creo que fueron más o menos simultáneos, y fue al mismo tiempo que se intentó retirar la novela de los días terrenales, que canceló las presentaciones de la obra de teatro, que además debe haber sido, oh, por cierto, que la UAM o la UNAM quiere reponer el cuadrante de la soledad. Bueno, nos recuerdan que nuestra presentación está por finalizada, entonces, por favor, bueno, llegaremos a nuestras conclusiones. Yo creo que cada quien va a llegar a sus conclusiones. Bueno, el cuadrante de la soledad fue la primera obra de teatro que llegó a la centro de presentación. Y actuó decorado de Diego Rivera y actuaba puros actores, creo que decía Capinal, ¿no? Sí, puros actores de primer. Ojalá que sí la reponga porque vale muchísimo la pena. Última pregunta. Sí. ¿Ya se fue a consultar a Austin el archivo que se llevaron a Estados Unidos a consultar? Yo no, pero estoy haciendo un trabajo con varios compañeros de ciencias sociales y uno de ellos ya fue, que sí que no encontró, claro que digo, no estaba interesado en la literatura, sino en la sociología y la ciencia política, él sí que no encontró así maravillas inéditas, pero yo, es uno de mis propósitos de este año. Y ya la última. ¿Quién es el especialista que esté estudiando allá en Austin ese material? Porque puede estar muy bien guardado, pero no quiero ver. No, bueno, exactamente no sé, pero hay algún que otro norteamericano y sobre todo muchos mexicanos que están en las universidades norteamericanas y que son expertos en revueltas, por ejemplo, Max Pava, ¿no? Gracias. Oiga, pues les agradecemos mucho la paciencia. Sí, muchas gracias.